¿Qué le vamos? Le quedó padre así ese platillo. ¿Qué es más? ¿Tienes mis manos? Ay, sí. Un frío. Mételas en la bolsa de tu. No tiene. Cuidado. A ver, ¿puedo ocupar lo que vamos? Ahí está el ese para casa. Aquí viene tu pincita. Así aquí está. Abre más todo, ¿sí? Más. Y también abre la boca. Pero deje maquillaje, pues. No. Obviamente. Que te chiste. No le puedes. Para que salga sonriente. Thank you.
risa. Está bonito, está bonito. Está bonito, está bonito. Mira, aquí está funcionando. Seguimos invitando a la comunidad para que se acerquen en estos momentos para
dar inicio con la celebración eucarística. Eucarística, a partir de estos momentos, en este domicilio. Gabriela, te recibimos con esta gran familia de Dios que es la Iglesia. Este encuentro con Dios es la experiencia más grandiosa y es lo que dará sentido a tu vida y a cada una de tus experiencias. Es un encuentro rico y profundo que requiere toda tu atención, tus cinco sentidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Este día sábado, la liturgia nos ofrece todos los sábados del año para meditar sobre la vocación de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, para que, pues, pidamos a la Santísima Virgen que interceda por Gabriela, que hoy en este día pues da gracias a Dios por cumplir 15 años, por el don de la vida, por la vocación cristiana y por la familia, que pues todos venimos de una familia, y darle gracias a Dios por formar parte de una familia y por ser hijo, hija de Dios. Más por Gabriel y Marisela, que también se unen a la alegría de su hija, y también le dan gracias a Dios por este regalo, porque dice el prefacio del matrimonio que los hijos son el adorno de la vida conyugal. Entonces, que este adorno que hoy ofrecen a Dios, pues también sea para ellos una bendición. Por sus padrinos, Óscar y Guadalupe, para que también sean
pues como formadores, testigos de la fe, que la vivencia de nuestro Señor Jesucristo nos haga más humanos, más cristianos, que vivamos más de cerca los mandamientos de Dios. Familiares, conocidos, vecinos que se unen a esta acción de gracias, que el Dios nos colme a todos de grandes bendiciones. Parientes y amigos, bendícela y ayúdala ahora que comienza su juventud, para que sepa ser fuerte en la fe, aliente su vida en la esperanza y obre en todo movido por la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Libro del Eclesiastés. Dulce es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Si uno vive muchos años, que goce de todos ellos y tengan en cuenta que los días y de las tinieblas muchos serán. En una vanitud todo por venir. Alégrate, joven, en tu juventud, que tu corazón disfrute en tus años. Mozos, vete por donde te lleve el corazón y el gusto de tus ojos, pero ten siempre presente de todo ello, Dios te pedirá cuentas. Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu carne, para recordar que tu juventud y pelo negro son también vanidad. Acuérdate de tu Creador en tus años, mozos, mientras no vengan los días malos y se echen encima los años que te dirán. No me agradan, mientras se nubla el sol y la luz de la luna y las estrellas se retornan. Las nubes tras la lluvia, cuando también las guardias del palacio se doblan. Los guerreros cuando se detengan los moledoras, por ser ya escasas y quedan en oscuras las que miran por las ventanas, cuando se cierran las puertas de la calle, ahogándose al son del molino, cuando enmuezca el canto del ave y ceses todas las canciones, cuando en las alturas hayan temores y en los caminos angustias, y mientras florece el almendro y está agravida la ignosta y revienta a la alparcha, el hombre se va a su eterna morada y circula por las calles de los dolientes. Acuérdate de tu Creador en tus días mozos, antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la lámpara de oro, y se hagan añicos el cántaro junto a la fuente, y se caiga la pelea dentro del pozo, antes de que el polvo caiga a la tierra, a lo que hará el Espíritu Santo volverá a Dios,
que es quien lo dio. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El pridacor o más ser sabio enseñó doctrina a su pueblo. Pondró e investigó, compuso muchos proverbios, pero basta las palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, por eso ser hombre cabal, porque Dios empezará a juicio todas las acciones y lo ve todo, aún oculto, sea bueno o sea malo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nacieran los montes y fuera engendrado el orbe de la tierra. Desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor Dios mío, sé mi maestro en mi juventud y en mi vejez. Encendida para cuando venga el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 muchachas que cogieron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron más aceite. Las sensatas, en cambio, llevaron frascos con aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba, le entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oye gritar: ya viene el novio, salgan a recibirlo. Se despertaron todas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: denos de su aceite, que las lámparas se nos apagan. Pero las sensatas contestaron: es mejor que vayan a la tienda a comprarlo, porque no sería suficiente para todas. Mientras fueron a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Cuando regresaron, las otras muchachas se pusieron a llamar: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: les aseguro que no sé quiénes son. Por tanto, estén preparadas, pues no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, pues, Gabriel y Marisela, pues, se llenan de alegría por celebrar
los 15 años de su hija Gabriela. Un día muy especial para esta familia. Y sobre todo, pues la experiencia que Dios permite que cada uno tenga. Dios siempre nos mira a todos con amor incondicional. Así nos mira Dios. Por lo tanto, nosotros tendríamos que transmitir ese amor incondicional a los demás. Hemos escuchado las lecturas que, pues, como que se adaptan a esta circunstancia de los 15 años. La primera lectura que leyó la quinceañera del libro del Eclesiastés. Este libro se considera dentro de la Sagrada Escritura como los libros de la sabiduría de Israel. Unos consejos muy, muy sabios, muy interesantes, que cuando estamos así en nuestros ratos libres, conviene a veces sentarnos a leer el libro del Eclesiastés. Muchos años que goce de todos ellos. Nadie tiene la fecha cuando se va a morir. ¿O alguien ya tiene la fecha? No, no tenemos fecha cuando nos... ¿Y cuántos años llegaré a vivir? ¿Llegaré anciano? ¿Llegaré a ser adulto? Gozar en el lenguaje bíblico es aprender a vivir. ¿Cómo nos sentimos en nuestra vida? El evangelio del domingo pasado decía Jesús a dos discípulos de Juan que buscan, y ellos le responden: ¿dónde vives, Rabí? ¿Dónde vives, maestro? Ahora son muy interesante. Alégrate, joven. Si le echamos una mirada a nuestra realidad, ¿cómo vemos a nuestros jóvenes? ¿Ustedes qué? ¿El Cobao o la preparatoria? ¿Me voy para Estados Unidos? ¿No? ¿Eso es otro modo de vivir? Siempre en nuestros jóvenes está presente el sueño de irse a Estados Unidos. Hay otros que dicen: bueno, yo no quiero ir a Estados Unidos, yo no quiero estudiar. Yo quiero quedarme en el pueblo y aquí realizarme como adulto. Bueno, cada joven tiene su forma de pensar la vida. Adelante para sacar a tus papás adelante. ¿Quieres estudiar? ¿Qué deseas hacer? ¿Estudiar? Bueno, que ese sueño que hoy es un sueño, ¿no?, se haga realidad. Estudiar. Hay otros jóvenes que dicen: bueno, yo no quiero ni el norte ni estudiar, yo quiero casarme. Pues también el matrimonio es una vocación. Luego me dicen: padre, ¿qué es pecado tener hijos antes del matrimonio? Pues, ¿qué te voy a decir? Tú sabes, ¿no? Hay muchas madres solteras que son ejemplo de mujer, ejemplo de madre, ejemplo de padre. Y hay otros que tienen el sacramento del matrimonio y son unos padres ejemplares. Educar, formar a sus hijos a la vocación que Dios nos está llamando. Vocación al matrimonio, vocación a la soltería. ¿Qué tipo de vida el joven tiene que adoptar? Te pedirá cuentas. Apártate, aparta el mal humor de tu pecho. Hay muchos jóvenes
jóvenes que ya se están amargando la vida, que ya no quieren vivir. Es muy doloroso que un joven diga, ya estoy harto de la vida, ya estoy harto de mis padres. Por allá me decía una joven de X lugar, padre, a mí me molesta que mi mamá me diga, lava los trastes. Me molesta que me diga, lava tu ropa. El mal humor. Siempre encontrarle el lado positivo a la vida. Eso quiere decir como saborear, deleitarnos en la vida que Dios nos ha dado. Sentir pasión por lo que estoy haciendo. Acuérdate de tu Creador en tus años hermosos. Presente a Dios en nuestra vida, nuestras capillas estarían abarrotadas como Coppel. ¿No? Cuando van a tiendas Coppel, ¿cómo están las tiendas? ¿Haciendo fila? ¿Sí? Yo he pasado en las mañanas y ahí está la gente formada para entrar a Coppel. ¿Y qué hacen en Coppel? Pues a pedir crédito para la fiesta, ¿no? A comprar. Pero cuando tú pasas una capilla, ¿hay fila para entrar? No. Mientras menos venga el padre, mejor. ¿No? Así me dicen algunas comunidades. Padre, qué bueno que no viene tan seguido. No, pues a ellos les conviene y a mí también, ¿no? Pero yo creo que no va por ahí la cosa. A nuestro maestro. No adoptemos culturas extrañas. Adoptemos el mensaje de Cristo. Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser un hombre cabal, un hombre íntegro. Muchos hombres se sienten fuertes por su físico, ¿no? Yo soy un hombre robusto, tengo fuerza, tengo poder, tengo riqueza. Y dice el Evangelio que el hombre cabal, el hombre íntegro, es aquel que vive la ley de Dios. Esa es la vocación del ser humano. Si te consideras un hombre fuerte, un hombre grande, es porque vives la palabra de Dios, un maestro. Porque solamente hay un maestro. Y ese maestro es Cristo. Y todo lo que le echamos todos los días, ¿no? El pan de la palabra y el pan eucarístico. Nos alimentamos todos los días pues para estar sano. El alimento de la Eucaristía es un hombre sano. Pero el que no se alimenta de la Eucaristía es literalmente un hombre enfermo, porque no tiene a Dios en su ser. Entonces, necio, sensata. Y después que están preparadas, pues aquellos que se alimentan de la palabra. Porque hoy pareciera ser que la religión católica ya es, pues ahí está, y el que quiere lo sigue. Pero ya no era como antes, ¿no? Antes nos tenían en la iglesia porque nos tenían a la iglesia, ¿no? Los sábados y hay que ir. Y ahora no. Ahora el hombre dice, yo soy libre. También una mamá llegó así muy triste. Salvó. Ya somos de Él. Ya no vamos a negociar nada con Dios. Lo que Él nos pide es, pues, ser sensato. Lo que nos pide Él es estar cerca de Él. Pues, hermanos, que esta reflexión nos ayude siempre a vivir nuestra fe. Pedimos, padrinos, que se pongan de pie. Cuando tú naciste, tus papás y padrinos te trajeron a las aguas bautismales
para que recibieras una nueva vida como hija de Dios. En aquel momento ellos hicieron una profesión de fe y un compromiso religioso en tu nombre. Esa misma fe y compromiso son los que te han hecho venir ante este altar. Como tú ya eres responsable de lo que haces, la iglesia te pide que ratifiques y renueves esa misma fe y ese compromiso de continuar tu vida cristiana. Vas a responder si acepto, si lo pediré. Presencia de tus padres que te comunicaron la vida que recibieron de Dios, que te han dado tu nombre cristiano, que te han orientado y apoyado en estos primeros 15 años de tu vida. En presencia de tus familiares y amigos y de la iglesia aquí representada, por todos los que te acompañamos, te pregunto, ¿quieres seguir a Cristo como tu Salvador? Sí, lo acepto. ¿Quieres seguir a Cristo toda tu vida? Sí, lo seguiré. ¿Quieres comprometerte ante esta comunidad cristiana, vivir plenamente tu compromiso bautismal? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Recibe la luz de Cristo de manos de tus padrinos. Que esta luz acompañe tu vida, tu persona y cada una de tus decisiones. Delante de todos ustedes, con gran alegría, confieso fe cristiana y acepto mi compromiso bautismal con Cristo para vivir en el Evangelio a través de la caridad, con mi semejantez, mi respeto y mi obediencia a mis mayores y con mi responsabilidad en mis deberes y obligaciones. Señor, creo en ti con todas las fuerzas de mi ser y por eso te ofrezco mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos. Concede la gracia de vivir tu mandamiento nuevo para amar a mis hermanos por ti. Que tu gracia en mí no resulte vana. Te lo pido por Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Oh María, Madre mía, ante ti presento mi ofrenda al Señor. Sé para mí el modelo de mujer fuerte. Toma mi corazón y hazme hija de Dios. Amén. Dios Todopoderoso te bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos a la quinceañera. De los males del pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente el saludo de la paz. Todopoderoso, que por medio de este pan eucarístico nos libras del pecado y nos das nueva fuerza, haz crecer en Gabriela y en nosotros día a día el amor a los demás y la esperanza de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nuevamente fuertes aplausos a la quinceañera. Un pequeño reconocimiento de tus 15 para que lo guardes ahí en el baúl de los recuerdos. ¿Algunas palabras que quieras dirigir a tus invitados? Al banquete y al baile a las 3 de la tarde, sin falta, por favor. También y los vasos del brindis. Pedimos que derrames tu bendición sobre estos anillos y sobre esta botella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Algún aviso para mañana? Muy bien. Soy con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Pues a cantarle todos los mañanas. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser el día de tu santo te venimos a cantar. La porra, la porra. Gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Para quererte nací, no te puedo hacer gozar, solamente dime que sí. Y esto va hasta Atlanta, Georgia, a Gemo Álvarez. Anda, 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 que me linda, que.
llegar. Y si no toca el conjunto sin pesar, esa es su visión. Y no hay una canción. Y cuando termina el baile, ella quiere más y más. Sí que tiene aguante. No hay que la aguante. Sí que tiene aguante. Y ella quiere más y más. De bailar. Me invitaron a un baile, me fui a pachanguear. Pusieron unas cumbias que me animo a bailar. Me acuerdo y me da risa la pena que pasé. La chava baila y nunca el paso le agarré. La chapa que saqué bailaba de caloncito. Por eso a ella nunca le agarraba yo un pasito. Por lo que me pasó aprendí a bailar de calón. Y ahora me doy cuenta que se goza mejor. Por la mañana la cruda me mataba y todo el día en el cuarto me quedé. El reventón, yo no me acordaba nada, solo que una chica muy hermosa me ligué. Con mis amigos no me la acababa, porque los perros al travesti yo le eché. Hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer. Ese gallo está bien loca mis gallinas y cada vez yo miro más el plumadero. Ahí ese gallo está bien loca mis gallinas y cada vez yo miro más el... Todas mis gallinas son coloradas, colorado es mi gallito. Si todas mis gallinas son coloradas, colorado es mi gallito. Ay, compadre Nayo, ya encerró su gallo. Pollos nuevos nacen todos bien negritos. Ay, compadre Nayo, ya encerró su gallo. Pollos nuevos nacen todos bien negritos. Para bailar guaracha hermosa, baila tú.
como tiquita, que tiqui tiqui tiquita, que tiqui tiqui tiquita, ay que tiqui 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 tiquita, que tiqui tiquita, tiquita, tiquita. ¿Estás conmigo? Por suerte dijo que sí. Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo. Había un chile en el piso y en el zapato se me pegó. Había un chile en el piso y en el zapato se me pegó. El chicle se me pegó y se nos sirve bailando. Y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó. Y se nos sirve bailando. Y el paso no me salió. Cuando hablo de un palo, ahí quiero que comprendan que un palo es un palo.